vamos a necesitar granos de elote. Entre más tierno esté el elote, mejor. Chiles jalapeños, epazote, limones, cebolla, manteca de cerdo. Pueden usar también aceite vegetal o mantequilla, patitas de pollo, sal, agua y chile en polvo. A los granos del elote los vamos a revisar bien, que ya no tenga nada del pelo del elote, y los vamos a lavar muy bien. Las patitas las vamos a limpiar, les vamos a retirar esta piel. Esto lo podemos hacer con agua hirviendo o directamente al fuego. Voy a poner agua a hervir para limpiar las patitas. Como les mencionaba, también las podemos poner directamente al fuego y vamos a dejarlas hasta que levanten la piel. Así, de esta manera, por toda la patita, y vamos a retirarle esa piel. La otra forma es en agua hirviendo. Vamos a ponerlas y las vamos a dejar solamente un momentito y la sacamos. Aquí, de cualquiera de las dos formas, se le retira la piel fácilmente. Entonces le vamos a quitar bien esta piel. Aquí tengo otra, esta la puse en agua hirviendo y también se le retira fácil la piel, como pueden ver. Entonces vamos a limpiarlas muy bien. De la cebolla solamente vamos a tomar un trozo. Esto nada más es para darle un poquito de sabor, y la vamos a picar en cubos pequeñitos. Los chiles los rebané así en rodajitas. Para los esquites siempre debemos de usar el chile jalapeño porque no es tan picante. Entonces este es el chile que llevan los esquites. Si los pueden conseguir un poquito más maduros, así como este, mucho mejor. Les va a dar mejor sabor. Ya lavé muy bien el epazote y, como pueden ver, lo estoy picando también. No tan fino, pero sí en trozos pequeños. Aquí ya puse mi cazuela a calentar y lo que voy a hacer es agregarle la manteca. Y voy a esperar a que se derrita. Una vez que ya se derritió la manteca, ahora le voy a agregar la cebolla. Y voy a mover. Cuando la cebolla ya se empieza a poner transparente, entonces le agrego las rajas de los chiles. Y nada más voy a dejar a que se fríen un momento. Unos 2 minutos nada más. Ya después de 2 minutitos que los dejé aquí freír, las rodajitas de chiles, ahora voy a agregar los granos del elote. Voy a mover también para que se revuelva bien con la cebolla y los chiles. Y vamos a dejar a que se frían. En lo que se doran un poquito más los granos del elote, ya puse a hervir un poco de agua. Ya los dejé freír por unos 10 minutos aproximadamente. Y ahora le voy a agregar el epazote. Voy a mover
para que también se fría un poco. Le voy a agregar las patitas del pollo y también voy a mover de manera que se puedan freír un poquito. Aquí ya las dejé freír por otros 5 minutitos más con las patitas y el epazote. Y ahora le voy a agregar el agua que puse a hervir. Entonces le voy a agregar agua a que cubra. Así de esta manera. Ya después de 5 minutos, los granos del elote ya empiezan a suavizarse. Entonces ahora le voy a agregar la sal. Voy a dejarlos a fuego lento y voy a esperar ahora sí hasta que estén bien cocidos. Bueno, pues finalmente ya se cocieron bien los granos del elote y las patitas. Es necesario dejarlos a fuego lento para que no se les consuma el caldo. Miren, como pueden ver, tienen todavía un poco de caldo y nada más le agregué el agua de manera que se pudieran cubrir. Bueno, pues ahora ya les voy a apagar y voy a esperar nada más un poquito para que se enfríen para servirlos. Y ya para servir, los podemos servir nada más así solos o con patita, y los vamos a preparar con un poco de chile en polvo, jugo de limón. Bueno, esto es como los venden normalmente. Ahora también ya los preparan con queso y mayonesa, a eso ya le llaman los esquites preparados, pero la forma más tradicional, digamos, sería esta. Y bueno, pues espero que esta receta les guste, que la preparen. Muchas gracias y buen provecho. Los espero en el próximo video.